Perlis. Anteriormente les di una hoja en blanco a cada uno. Y les dije que se preparen para lo que se viene. Ay, aquí vamos. ¿Cómo a jugar? ¿Les va? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, yo los extraño cuando no los veo, por eso vengo. Ah, extraño. Tierna. Ay, ¿te viniste de amarillo? Sí, ventonor. Y yo con aros amarillos en tonor. Ah, estamos todos juntos. Recombinados los tres. Me encanta. Bueno, quieren hacerme, quieren caerme bien para el juego que se viene, ay, pero no sí lo van a lograr. Es verdad. He compuesto un tutti frutti diferente. Un tutti perla. Me encanta. Un perla tutti. Un perla tutti. Uy, qué buen nombre. Como le digo yo, en Brava tenemos un tutti frutti así distinto y se llama el mandale frutti. Mandale frutti, me gusta. Bueno, ¿en qué consiste? Gracias a la, los genios, genias de diagramación, hemos hecho unas plaquitas. Primero vamos a empezar viendo con qué letra vamos a jugar. ¿Quién quiere decir el abecedario primero? ¿Clari? Dale. Clarita, vos cortás. Dale. Comienza abecedario, 1, 2, 3, ya. A. Basta. L. L. Entonces, la primera placa va a ser con la letra L. ¿Así en horizontal, tipo? Sí. No, pueden escribirlo para abajo, no hay problema. Ok, dale. Yo estoy atenta, voy a leerle lo que dice la placa. Tienen que completar. Tengo miedo. Y cuando terminen dicen tutti frutti, tutti perla. Y pasamos a la siguiente. Decimos la letra y pasamos a la siguiente placa. Ok. La persona que más cosas haya completado será ganador o ganadora de un viaje en submarino. ¡Ah! En su algún día, vamos. Maravilloso. Vamos entonces con la letra L, con la primera placa. A ver. A ver. A ver. Cosas típicamente argentinas, cosas verdes, cosas que pueden matar, herramientas, cosas que no puedes llevar en un avión. Con letra cosas L. ¿Cosas típicamente argentinas? Sí. Cosas verdes, cosas que pueden matar, herramientas, cosas que no puedes llevar en un avión. Con L, cosas típicamente argentinas, cosas verdes, cosas que pueden matar, no herramientas. ¿Qué te voy a leer desde acá? Cosas que no podés llevar en un avión. Si no saben, pueden decir tutti frutti. Sí, pará. Van, van bien, van bien. Hay que chequear la letra de Lucas si vamos a entender algo. No lo voy a leer. Cosas típicamente argentinas, con L, cosas verdes. Sí, me falta una. Cosas que pueden matar, herramientas y cosas que no podés llevar en creo un avión. Tutti frutti. Tutti frutti, ha dicho Lucas. Dice frutti. Listo, Clarita, por favor. Ahora entonces, va a decir usted la letra y Clarita corta. Ok. No, pará, no comparamos resultados. Pero vamos a hacer al final, pero vamos entonces. Dale, comparemos resultados. Entonces, cosas típicamente argentinas. Yo puse lunfardo. Litoral. Vamos con la siguiente, cosas de color verde. Limón inmaduro. Lima. Limón inmaduro. Cuando todavía no está maduro es verde. Está bien. Por algo le aclaré, inmaduro. Limón no maduro, pues. Limón no maduro. Lo vamos a dar chequeado. La próxima. Pero un limón no maduro, ¿qué color es verde? La lima, señora, la lima. Está perfecto. Clarita, está muy bien lo que pusiste. Está muy bien. Vamos con el que pusieron en el otro. ¿Cuál era la otra? Algo que puede matar. Algo que puede matar. Ah, ladrillo. Lanzallamas. Bueno, bien. Ladrillo, me encantó. No, perdón, puse lanza. En el próximo puse lanzallamas. Bien, el próximo que era cosas que no puedes subir en un avión. Lanza. Lanzallamas. Lanzallamas. Lanza. Ah, herramientas. Ah, lanza. Lanza. Lanzallamas. Y en la próxima cosas que no puedes subir en un avión. Lanza. Lanza. Liebre. ¿Cómo? ¿Yo he ido con mi liebre en el avión? ¿Puedes subir liebre? No sé si es legal subir liebre. Bueno, se lo vamos a dar en el beneficio de la duda. Bien, han completado ambos. Vamos a la siguiente. Vamos ahora entonces con la próxima letra. A. Stop. Ay, con H. ¿Hacen o no? No, con H no. Es muy complicado. No. Bueno, con una más vamos fácil de nuevo. A. Stop. D. ¿D? ¿Con D? Sí, está bien, re bien. Vamos entonces con la próxima placa. A ver. Insectos, arácnidos, etcétera. Nombres femeninos. Mi jefe es y continúa. Para. Mañana será y continúa. Artículos de ropa. Ojo con lo que pones en mi jefe. Con D. Con D, insectos arácnidos, nombres femeninos, mi jefe es... Artículo que dice de ropa. Sí. Mañana será artículos de ropa con D. A ver. Vamos, Lucas. Tú puedes. Ojo, que no echen a nadie. Con D. Me falta una. ¿Tiene que, puede ser un reptil? Insectos no, ¿puedes? Insecto o arácnido. Bueno. No, y dice etcétera. No. ¿Qué involucra un etcétera? No, bichito. 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 No pelees. Para mí es todo un bichote, pero... Acá la gente está tirando.
Bueno. Están soplando. Un bichito con D. No existe. ¿Listo? No, pará. Me están pidiendo que se arme un jurado exclusivo, un escribano para esto. No tengo tutti bichito. Frutti. Bueno, listo. ¿Sí? Sí, pero vamos a ver si me lo consideran o no, porque a mí me cuentean siempre. Dinosaurio, haber puesto. ¿Qué te importa? El jurado estará del otro lado evaluando. Vamos entonces con insectos, arácnidos, etcétera. O reptiles. No, reptiles no decía. Decía etcétera, el etcétera para mí involucra reptiles. Como el dinosaurio. ¿Dinosaurio puso él? No es un reptil, es un animal prehistórico. O sea, pero era familia no, es familia de reptiles, por favor, te lo pido. No puedo aceptar dinosaurio. ¿La tortuga de dónde viene? Del dinosaurio. Pero una tortuga. No, no, no. A ver, ¿qué dice la gente del otro lado? El cocodrilo, la gallina. ¡Sí! Bueno, delfín puse yo, porque el etcétera también involucraba peces. No, después. Bueno, vamos con el próximo, a ver cuál era. Nombre mujer. Nombre femenino. Diana. Danira. Bien, el próximo. Mi jefe es... ¿Mi jefe es? Diputado. Dudoso. No es porque sea real, es porque es lo que se me vino a la cabeza. ¿Algo que le quieras decir? No, dudoso de que es dubitativo. Pues ¿mañana será? ¿Cómo? Dicho. Domingo. Ah, ¿mañana será domingo? No, mañana es martes. Está perdido, ¿eh? ¿Y? Prenda de ropa. Diadema. Delantal. Bueno. Me gusta. Eso es una accesorio. Es verdad, es accesorio, pero te lo vamos a dar como válido. Vamos, Clarita, dale. Dale, ahora Clarita. Basta. K, no, re difícil. Claro. ¿Una más nos queda? No. Vamos con una letra fácil. Dale. Dejamos la nosotros. La M, ponele. M de mejor. M está buena. Mañana. Bueno, vamos dale, con la M. Diga. Entonces, vamos con la placa. A ver. Inventos famosos. Inventos famosos. ¿Con qué letra era? Con M. Útiles escolares o de oficina. ¿Estuviste jugando al stop? De bebé. Hoy me siento... Útiles. Medios de transporte. De estuve jugando el fin de semana con una famosa aplicación. Para hacer este Tutti Perla con cosas de M. Bebé. Cosas de bebé. Inventos famosos, útiles escolares o de oficina, cosas de bebé. Hoy me siento medios de Tutti transporte. Frutti, nadie escribe. A ver, bueno. A ver. Vamos entonces con inventos famosos. Máquina de vapor. Mesa. Bien, ¿está bien? Los bien. Dos igual de famosos. Es legal, es legal. Vamos con el próximo. Útiles escolares. O de oficina. Yo puse un metro para medir. Bien. Máquina de escribir. ¡Wow! Bien. Vamos con el próximo. Cosas de bebé. Manta. Manta. Bien, está parejo. Vamos bien. Con el otro. Hoy me siento maravillosa. Hoy me siento mortal. Bueno. Y la última. Medio de transporte de metro. Micro. Chicos, yo creo. No, tenemos metro. Metro para medir el metro. Nunca te has tomado el metro. Ignorante. Se está peleando con el metro. ¿Nunca te has tomado el metro? El metro tranvía. Yo quiero decir algo. No es de aire, es el tranvía, es el metro tranvía. No peleen, chicos, no peleen. Son re ignorantes, pelean. Clarita se ha enojado. A mí no corresponde metro tranvía, pero bueno. Sale del estudio. Abandona los estudios. Escúchenme, yo quiero decir algo. Lo que quiera. Me da la sensación que yo no puedo avalar ya dinosaurio. Ya perdí, ¿viste? Ni delfín. Siempre me haces perder. Por lo tanto. No, Perla. Extra, ey. ¿Quién dijo todas las veces Tutti Frutti no, y nadie escribe primero? Me parece ¿quién no repitió a mí palabras? Que ha sido un empate. Es un empate técnico. Soy no soy tibia. Desempatamos en el corte. Es que no puedo permitir dinosaurio. Corrupta. Sí, delfín, sí. Si delfín no tampoco. No podés permitir. Yo no puse, te estaba haciendo es el corte. Es mamífero. No peleen, lo hablamos en el corte. Es mamífero. Nos quedamos jugando en el corte. Claro, pero no peleen. La próxima letra, la S, dale. Chau. La revancha. Listo, listo. Poné la placa. Dale, seguimos con S.